Las reformas propuestas por el presidente López Obrador son de profundidad extraordinaria. Pocas veces he visto en mi vida de legislador una iniciativa que contenga tantas propuestas de modificación constitucional y legal. Por eso me permití preparar estos días este documento que se denomina síntesis ejecutiva de las 20 iniciativas que el presidente presentó el 5 de febrero. Miren ustedes, es de tal alcance que modifica en todo su paquete presentado 50 reformas a 50 artículos constitucionales. Crea una nueva ley que regula el derecho de las personas usuarias de servicios financieros y contribuyentes y modifica 48 leyes ordinarias o secundarias. Por eso es que no se había presentado en la historia reciente del país, un paquete de reformas tan profundo como es este. Y por eso ustedes podrán consultarlo en mi página de Internet. Cada una de las reformas es un resumen ejecutivo, es una síntesis para hacer comprensible este y para poder debatir, deliberar, discutir con conocimiento de causa. Eso es lo mejor, que te informes, que el contenido lo conozcas y que puedas expresar tu opinión. De eso se trata. Puedes consultarlo en, este, en esta liga de mi página de internet. Saludos.